I haven't done a video in a long time. I feel kind of weird. Hola a todos, bienvenidos a otro video. El día de hoy, lo que voy a hacer un try on haul. Tengo mucho que no hago un try on haul. Hoy voy a hacer un try on haul de la compañía Shein. Esa compañía es mi primera vez ever que compro algo de allí. Nunca he comprado algo de ahí. Siempre tengo la tentación de comprar algo de ahí porque, like, as we all know, I'm pretty sure que ya todos conocen esa compañía. Esa compañía vende su ropa muy barata, so si no me conocen, me gusta comprar bueno, bonito y barato. No compré nada too crazy, compré como, I think about like decent amount of stuff. Creo que mi total fue como $100 o por ahí, un poquito más yo creo. Ahora ya les voy a mostrar lo que compré y les voy a decir si me gusta, si se los recomiendo, things like that. So sí, vamos a comenzar. Voy a empezar por enseñándoles los accessories o things that are not lo que tengo aquí colgado. So lo primero que les voy a mostrar, where should I start? Son these lashes right here. Shein literally sells de todo. I found out that they actually sell lashes too. I was curious porque están muy baratas and I'm like, are they actually really good? And as you can see, pues ya no tengo ni una. Actually, usé el último par, son las que tengo puestas. Can you see? Obviously, they're not like the best, pero these were only $3. Me costó $3 por tres pares. I'm actually gonna rebuy these porque they're actually really good. I was surprised. I would recommend them if you're looking for cheap lashes. Shein has some good lashes. Pero lo siguiente que les voy a mostrar son aretes que compré de ahí. Quería comprar más aretes, pero for some reason, nomás agarré dos pares. Pero, oh, se me cayó. Where did it go? Sí, ya lo perdí. Como les estaba diciendo, compré... otra vez. I need to put like a little thing atrás. Pero los primeros que compré son estos de aquí. Is it focusing? Estos I actually los miré en una girl from Instagram. Los tenía puesto en una picture y en cuanto miré que eran de ahí, me los fui a buscar because I think they're really cute. Creo que costaban como $2 o $3. Y los segundos pares que agarré son estos de aquí, que yo pensé que iban a venir más grandes. I'm stuck at this. Am I recording it right? Can you guys see it? Pero, yeah, I was surprised when I got my order. I'm like, pensé que agarré más. Okay, next thing que agarré es esto que me ven aquí sentada en. Como les digo, they sell like a lot of stuff. And venden también bolsas para camas. Compré una de ahí para calarla. And to be honest, si piensan en comprar una colcha de cama ahí, no se las recomiendo porque it actually, it's like really, really cheap. Y no tenía el cushion o como se dice, el algodón adentro de la colcha. I actually put it myself, that's why it doesn't look that good. Pero, I mean, it was cheap. Come on, it was cheap. And to go with the colcha, I found these cute pillows. Estos, en cuanto las miré, me enamoré. Me acuerdo que una vez las puse en mi car y ya cuando regresé, el día siguiente, they were sold out of these. I was so sad. As soon as they restocked, hice mi orden bien rápido. I right away checked out, like, antes de que they get sold out again. They're actually really good. No viene con la almohada adentro. You're supposed to put the pillow adentro, como, I mean, you know, as you can see, lo hice. Pero esto, like, it's like good material. And these were only like also $2 or $3. Estas sí se las recomiendo. Lo otro que les voy a mostrar es esto de aquí. Y como pueden ver, si conocen este paquete, saben que es un bikini. So, compré este swimsuit, which he querido tratar también sus swimsuits de ahí porque están bien baratos. Like, en Target cuesta como que $20 una pieza. Y este costó como, I think, $12 o por ahí por las dos piezas. Quería agarrar más swimsuits, pero no sé si voy a salir tanto a la playa o a las albercas este año, tristemente. Por eso nomás agarré uno y este es así. Y me encanta que this is for real high-waisted porque hay unas cosas que dicen que son high-waisted, pero en realidad no son high-waisted. And the top, este sí no me lo voy a tratar en cámara, no sé, como que... I feel like lo puedes hacer muy enfrente, así, ¿sí me entienden? Como que me lo pongo arriba. Para que no digan que no es try and haul, ¿eh? So, it goes like this. I guess you can make a bow aquí o te lo puedes amarrar hacia atrás. Algo así. Ok, ahora sí les voy a mostrar todo lo que tengo aquí. La primera top es esta blanca. No sé si han visto que esta blusa está muy popular ahorita. Like, lo miro donde sea. Y pues yo no tenía ni una y pues
quería comprar una. Compré una. Es esta blanca. Like, sí me queda bien y todo, pero nomás lo que no me gusta es que como que está un poquito chiquita de aquí. So, like, cada vez como que le hago así o me muevo un poquito, like, se me alza y se mira mi bra. Pero it's so really cute. Nomás es de ponértela, pero con cuidado. La segunda blusa que les voy a mostrar es esta, que la agarré porque me gusta el color y me gusta cómo es básica y me gusta que solo costó $5. And esta la puedes usar literally con anything, like, you see, it looks cute even right now. Y va con lo que sea, like, yeah, yo no sé ni cómo describir esta ropa. Y no tengo nada de este color, so, qué ofertón. I don't know why, porque siempre que me pongo a ver la ropa de Shein, siempre pienso como que en Rancho Outfits. Well, that's me every time I go shopping in reality. Compré esta blusa que I was a little disappointed en esta porque sí está más chiquita de lo que muestra la foto. Me queda, siento que me queda apenas, pero lo que no me gusta es que sí. Aquí sí que estoy ahí en un rodeo ahí muy con esta y luego viene un airezón, se me alza fácilmente. This is cute, pero como que nomás para una picture or something, porque sí está muy chiquita de aquí, like, se alza fácilmente, así, you know? Y no queremos que se alce fácilmente, así. Esta siguiente blusa, en cuanto la vi en la página, me encantó porque tiene like, the cactuses, tiene los nopales aquí. Pero cuando la recibí, sí fue una de esas como que no era lo como se miraba en la foto. Me gusta el material sí está muy suavecita. Cuando la toqué, I was like, oh, this is soft. Pero no pensé que nomás iba a ser como un sticker. Como que nomás le pegaron un sticker. It's still cute, don't get me wrong. I still will wear it probably like hasta que se desgaste. Pero a tal como que iba a venir en la blusa, ay, no sé cómo explicarlo. Todavía me gusta lo que dice. Dice, take more adventures. So, you know, oh wait, no lo voy a decir. In the great outdoors. Wow, qué inspiración. Esta segunda blusa ya la usé. And déjenme decirles que me encantó. Al principio cuando la recibí sí se me hizo como que muy delgadita de aquí. Como que dije, nah, it's not gonna work out. Porque esta blusa es un bodysuit y está toda abierta de atrás, as you can see. La agarré porque el negro va con todo. Pero I actually really, really, really liked it. Me formó like perfect. Ahora, esta siguiente blusa, tengo que decir que es una de mis favoritas que agarré. Es esta blue top. Me encanta el color. En cuanto a la vida, I really, really liked it. Me gusta cómo esta la puedo usar dos formas. You can use it así con el moñito enfrente. O like, you can like crisscross it y atrás haces el moño. La siguiente blusa es el mismo estilo que la otra y me encanta esta. Me gusta el material y I don't know, these flowers. It reminds me of like those guy shirts, you know, que son floreadas. You know those type of camisas I'm talking about or no? Well, this reminds me, pero una para como para girls. And I really like it. I feel like this is like perfect for a rancho outfit. Also, esta la puedo usar de también de dos maneras, pero I feel like it looks cuter like this. Porque cuando la trato de usar, cuando la trato de usar así, I feel like it, sí se mira como una chinita top, como de esos outfits. Las últimas dos cosas que les voy a mostrar son rompers. Compré dos rompers porque
Creo que nomás tengo un romper en mi closet, so los agarré en un size mediano porque siempre batallo en los chores o así como los rompers o en los vestidos porque usualmente me quedan rabones. So por eso, bueno, size up. So estos dos sí son size medianos. La demás shirt, todas las tops sí son size small. Este, oh my god, I fell in love with it. I think it's really cute. Tiene eso para que le hagas un bow enfrente. Y me gusta cómo tiene los adjustable straps. Ok, the last piece. Cuando lo agarré, tal que no me iba a quedar. Se mira como que no me iba a quedar. No sé por qué creí que me iba a quedar grande. Pero actually, surprisingly, cuando me lo medí, sí me quedó. Es este. Este romper de aquí es like backless de atrás. Y pensé que no me quedaba porque esto está como que se miraba grande. Y yo que recuerdo ver en la foto que se amarraba de aquí, se hacía un bow o no. Maybe me estaba loca. Cuando lo miré dije, I thought I had a bow in the back. Lo que sí tiene es que estas cosas están muy largas. I don't know why. Or maybe that's how you make a bow over here. No, I don't know. So guys, eso es todo lo que compré para mi primer haul de Shein. Sí estoy pensando ahorita en comprar más cosas porque como que ya cuando compras una vez ya como que te pones adicta y quieres comprar más y más. Pero sí, guys, si quieren ver otra segunda parte porque déjenme saber. And I'll see you guys next time.